decíamos antes, de darle a esta camioneta la mayor posibilidad de conectividad, de confort para los clientes del mercado de pickups. Tenemos, por supuesto, una conexión de Bluetooth a los celulares y iPods y todos los reproductores de música. Y agregamos el sistema de comando por voz. Como les comentaba antes, se puede controlar el teléfono celular, uno puede realizar llamadas, tanto diciendo el número como les lee la agenda también, y pueden buscar llamar a tal persona y también lo van a poder hacer. Esto es un atributo que ustedes saben que ya existe en otros vehículos de la marca, así que no vamos a ahondar demasiado en ese tema. También pueden controlar el climatizador automático y, por supuesto, los elementos de audio, la radio, el iPod, los dispositivos USB que tengamos conectados. Cámara de estacionamiento. Yo, Marcos, les contaba, la cámara está ubicada debajo del óvalo del portón trasero de la caja pickup y el visor de la cámara está en el espejo. Ahí al costado, esa imagen que ven es exactamente así. Uno mirando el espejo puede ver al mismo tiempo el visor de la cámara de estacionamiento y también puede mirar el reflejo del espejo atrás. Lo que es bastante cómodo el hecho de no tener que estar cambiando la vista para ver el visor de la cámara de estacionamiento y el espejo. Esto está todo en el mismo lugar, o sea, tengo que ver solo en un solo lugar para poder verlo. Además de eso, contamos con los sensores de estacionamiento, tienen un mapa de proximidad. En esa pantalla color que ustedes vieron, además de tener la señal auditiva del sensor de estacionamiento, esta que nos va marcando cuando nos vamos acercando cada vez más a lo que tenemos detrás, también tiene como una especie de radar de cuatro posiciones que nos va haciendo de color verde, amarillo al rojo, y nos va indicando qué es lo que tenemos cerca y en qué lado lo tenemos, porque nos va marcando qué sensor de estacionamiento, dónde tenemos el obstáculo más cerca, si es sobre la derecha, sobre la izquierda, en el centro. O sea, ese sensor de proximidad también lo tenemos puesto en la camioneta. Vamos a hablar de los catálogos.